Pues muy buenas a todos, chicos, soy Traxxumz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con los teutones. Sinceramente, chicos, tenía un poco de tensión ayer, o antes de ayer, mejor dicho, el martes, porque digo, tío, como enseñan ahora que están haciendo un DLC de los bálticos en plan de Escandinavia y rehagan también la orden teutónica o alguna cosa así, me parecería un poco fail, ¿no? En plan, porque dices, joder, la serie, tal. Pero bueno, no ha sido el caso, están trabajando en África y estoy bastante emocionado con eso. Y nada, chicos, que estoy un poco liado de curro estos días, un poco bastante rollo, currando de sol a sol. Alguien me pregunta por aquí por qué no hago directos, básicamente por eso, ¿vale? Tengo que pegarme como unos días currando como un loco, es lo que hay. Entonces, bueno, hoy he conseguido pues madrugar suficiente como para que me pueda rentar grabar un capitulillo. Y después otra cosa, porque luego tengo que grabar también el diario desarrollo del Victoria 3. Pero bueno, sin contaros mucho más mi vida, pero quería que entendierais porque algún día puede que no haya vídeo estos días o porque no esté viendo directo estos días, ¿no? A ver, Kask nos dice, buena paliza, creo que tus vasallos son ortodoxos, así que no puedes convertir sus provincias. No sé qué tengo que hacer para convertir la provincia de los vasallos en general. Trate de conseguir la provincia de Bulgaria así para cuando la libere sea católica. Sé que no es parte de la zona del logro, pero ayuda en las relaciones. Sí, en general me tengo que quitar algún vasallo. Deberías integrar a la vez a Novgorod o a Lituania y Polonia. Es lo mejor, dice Jan Jarosinski. Que parece que la alianza de Sajonia ya da igual porque tienes a España. Sería interesante diplovasallizar a Valaquia. Sí, creo que no quería. Lo que pasa es que es mal vasallo porque cuesta más 25% anexionárselo por sus ideas. Pero si lo quieres de marca, ya está. En realidad, más allá de Polonia, Lituania y Novgorod, nos da un poco igual qué vasallos hacer. Porque a esos los vamos a integrar, ¿sabes? Y el resto, pues, pueden ser vasallos permanentemente. Y Finlandia también, ¿no? En principio. Bueno, te da un me gusta sin querer, la verdad que me daba igual, ¿no? O sea, en plan, quiero decir, me gustáis todos, chicos. No puedo integrar a la vez a tres vasallos, eso te cuesta un huevo. No, pero dos sí, tienes razón, Jan, aquí yo creo, ¿eh? Hola, campeón, no terminaste de leer mi comentario anterior, te vuelvo a decir que no lo leíste. Si creas Ucrania como estado tapón, puedes comerte a Lituania y a Polonia. Pero Ucrania no tiene cores, ¿eh? Y te comes todo lo que está al norte de las tierras, que es lo que te exige el logro. Mira si el emperador vuelve a ser Austria, pero es que tenemos ya mucho de veo para entrar en el Imperio Jacobo. Taxon es la persona que pillaba Besarabia, pero no para conquistar Constantinopla y Galípoli, directamente para liberar a Grecia y cortar el kebab en tres, sino porque le apetece. A ver, realmente no tenemos por qué conquistar la zona de Grecia y demás. Yo lo decía o hacía más bien por debilitar al otomano, ¿no? Desarrollar el Kremlin me parece un poco inútil en nuestra campaña. Nos da religiosos y tal, pero en principio no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? Tienes cuatro misioneros, aprovecho de usarlos y voy convirtiendo las provincias unidas de tus vasallos. No sé cómo puedas convertir las provincias de mis vasallos, pero ahora lo miraremos, ¿no? De todos modos, creo que son ortodoxos. Si tienes una póliza de coste de creación de núcleos, siempre renta, deja de dar provincias a los vasallos mientras no termines influencia. Aquí hay algo que habéis tenido bastante razón, que en general nos renta mucho más conquistar provincias para nosotros que a los vasallos, por la eficiencia administrativa y porque nos podemos poner la política esta, ¿no? Que ahora lo haremos. Yo creo que el paso de ducado a rey no es el que te da un ducado más. Me refería a un diplomático más, pero bueno, el cerebro a veces te la juega. Taxon comprueba que hay cores en las provincias del Otomano, en los Balcanes o en la estepa póntica, porque si una nación con muchos cores la puedes liberar tú si tienes cores o cuando conquistes tierras al otomano. Es que puede estar Crimea, supongo. Puede estar Crimea y puede estar, no sé, Armenia o algo así, pero... Y no, Sajonia no es tan vital ahora mismo ni de coña como para mantenerlo. Pero bueno, en fin, aquí estamos con la partida de Mali, chicos, muy intensa de ayer. Duró unos minutos, vamos a decirlo así. Voy a poner la típica música del Skyrim, que es la polla. ¡Ay, Dios! Esto es patria, chicos. Vale, vamos allá. Partidas guardadas. ¿Podría haber cargado ya la partida? Sí. 1672 ya. Yo creo que vamos bien, tío. No sé si ultra mega bien, tío, rollo. No sé si el jugador más hardcoreta del Europa Universalis 4 se lo podría haber sacado ya. Pero no vamos tan mal, yo creo. Siendo que necesitamos como la estepa del Ponto y poco más, yo creo. Ah, nos falta una provincia de Dinamarca, ahora que estoy viendo también. Y obviamente Moscovia y Novgorod, ¿no? Pero quiero decir, si vamos a mirar el logro... Baltic Crusader,
Es Urales, Rusia y Estepa del Ponto, tío. Y honestamente creo que no estamos tan mal. Quiero decir, de Estepa del Ponto no nos queda tanto. Pero así hacerle una guerra más, se lo podríamos conquistar ya al otomano. Y no necesitaríamos más guerras sobre el otomano. Ya solo nos quedan realmente guerras sobre Rusia. Y tendremos que colonizar, porque nos van a faltar aquí tres provincias o así. Pero realmente nos queda Horda de Oro y Rusia, ¿eh? Y bueno, una o dos guerras al otomano, si todo va bien, ¿no? A ver, tengo bastante llamada a la paz, pero ya estamos en paz, o sea que esto no debería ser problemático. Puedo hacer una. Puedo crear a no sé cómo se llama, coño, a Bulgaria, ¿no? Lo puedo crear de vasallo. El tema es que si convierto la provincia, creo que saldría como vasallo católico. Entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Y respecto a esto, como hemos dicho, podríamos quitarnos a Sajonia de aliado y liberar Bulgaria. Vale, pero de momento voy a esperar un poquito. Sea, seguramente lo vamos a hacer, ¿vale? Pero voy a esperar un poquito. Vale, quiero hacer. Sí, vamos a hacer reclamaciones a Moscovia las que podamos. Y Horda de Oro, yo entiendo que no le voy a hacer reclamaciones, que aquí es cuestión un poco de que le salga, de que Lituania haga algo de trabajo, ¿no? Porque en principio vamos, o sea, tengo marcadas un montón de provincias como provincias de interés, así que es cuestión de que Lituania se ponga las pilas, pero bueno, debe estar haciendo cores y esas cosas, o sea que es normal, supongo. Y me gustaría quitarme a Polonia cuanto antes, ¿eh? Porque Polonia es la que es más puñetera de todas. Hombre, esto es acumular soldadesca, puede estar bien. Y esto es darme dinero por hacer una inversión de producción en Tuchel. Pero claro, no quiero hacer inversiones de producción porque estamos con las ideas de influencia. Así que voy a hacer la fábrica, me gusta. Vale, Neva. Ok, voy a meter aquí una fábrica. Mira, además es una estación comercial, está bien. Cultura careliana. No sé si debería integrar alguna cultura a los rusos más tarde, probablemente, ¿no? Termina de trova con Akukoyunlu. Con Akukoyunlu no sé si necesitaría algo. No, en principio no. Ya digo, necesitamos un poco Kubán, Azarán, Majar y Kuma y ya está. Y obviamente, por lo que estoy viendo, eso sí que el logro pide que las provincias sean nuestras, ¿vale? Y que las convirtamos al catolicismo. No pide que sean de nuestros vasallos. Que hay muchos logros que no les importa si son tuyas o de tus vasallos. En este caso parece que sí que tiene importancia que sean tuyas, ¿no? De mercantilismo estamos en 83 ya. ¿Vale? Tolcuesta está ya casi convertido. Y vamos a romper la alianza con Sajonia. Tampoco nos llevamos muy bien con ellos. Voy a dejar de congraciarme con España. Sí, porque estas redes de espionaje más o menos nos van bien. Y voy a romper la alianza. Ahí está. Y ahora que Bulgaria se ha convertido, la liberamos de vasallo. Vale, el conflicto social y político. 10 de devoción. Hombre, lealtad de la burguesía está bien. Liberamos Bulgaria. Ahí está. Bulgaria, que tiene unas cuantas reclamaciones. Luego estaría bien o Bizancio o Grecia. Y como decís por la estepa, pues eso, Crimea. Pero Crimea ya para todo lo que hemos conquistado nos da igual, sinceramente, ¿no? Vale, tú vente a Moscú a entrenar. Y tú vente a Estuco a entrenar, por ejemplo. Vale, voy a hacer edificios. Catedrales no son. Bueno, puedo hacer alguna catedral, la verdad. Ayuntamiento, probablemente podríamos meter algunos ayuntamientos también para abaratar un poco el coste de gobierno. Y a nivel de bolsa puedo hacer un par, por ejemplo. Estos son marineros que están bien. Vale, aquí voy a poner 4-3-3, me parece el mejor. El 5 de diplomático estaba bien, obviamente, pero tampoco vamos a tirar la casa por la ventana con eso. De manpower en general vemos que estamos bien. De límite de tropas podríamos hacer más. Esto es una realidad real. Vale, pero prefiero tirar primero por algo de dinero. Si podemos. Ni que sea ganar un poquito más por aquí. Producción, vamos a hacer alguno también de producción. Vale, y pues por supuesto fábricas. Vamos a meter algunas fábricas. Ponernos aquí la pasta, ¿no? Y haremos pues eso, más edificios. A ver, ¿tú dónde te puedes venir a entrenar?
aquí mismo a Lida y tú entrena aquí en Moscú. Y eso, atacaremos a Moscovia en esta sesión, en principio. Vale, poder administrativo. Y aquí pillamos las ideas de influencia, menos deseo de libertad. Y aquí ya nos costaría menos integrar un vasallo. Pero ya digo, la idea es un poco terminarlas todas antes de empezar a hacer cualquier cosa. Horda de Oro, no sé cuándo terminaríamos la tregua con ellos. La verdad es que no le puedo meter reclamaciones. Esto es un poco putada. No tenía forma. Bueno, ha hecho aquí una reclamación Lituania, ¿no? O sea que puede estar bien en cuanto terminemos la tregua, que sería en el 78, o sea, en 4 años. Y aquí sería en el 77, en 3 años. Voy a ir metiendo por aquí unas claims. Donde podamos, ¿no? Y ya digo, Moscovia hay que conquistarla entera. Lo haremos con nuestra propia fuerza, ¿no? Lo haremos con nuestro propio poder. Y por cierto, Estonia aquí se ha independizado. Vamos a conquistarla, ¿no? Creo que es lo suyo. Vamos a meter aquí una red de espionaje y vamos a conquistar Estonia, que nos falta esta provincia también. Y ya digo, a nivel de integración, siendo que vamos a sacar aquí algo que nos lo va a abaratar, yo esperaría, ¿no? Y en cualquier caso, creo que la prioridad es, como digo, Polonia. Que no sé cuánto cuesta ahora mismo. 724, pues en cuanto lo abaratemos un poco, pues vamos de tirón a por ello, ¿no? Vamos a integrarlo, que no debería ser muy caro. Y ya digo, todo el poder diplomático que podamos sacar, mejor. En plan, si pudiéramos encarecerlo. De hecho, voy a subirlo un poco, aunque sea caro de cojones, pero bueno. Aquí me estaría pasando por políticas, podría quitar alguna, pero bueno, no pasa nada. Y de absolutismo estamos en el límite, o sea que habría que ir quitando privilegios. Este, por ejemplo, que nos da prestigio anual. O este, ¿no? Estos habría que ir quitándolos. Coste del consejero militar, están bien todos, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar algunos privilegios. Es un poco duro despedirnos de ellos, pero bueno, por poder sacar un poquito más de absolutismo, al menos de momento. Y estábamos con la misión de hacer una fábrica, vale, perfecto. Esta provincia habrá que desarrollarla seguramente, termina la tregua con Dinamarca. Vale, y aquí se ha expandido hasta Luneburgo. A Dinamarca podría querer conquistarla, pero tampoco tengo como mucha prioridad. Quiero decir, son buenas provincias, pero bueno. Lo mismo con Selandia y tal. De hecho, podríamos hacer aquí las compañías. Más defensa local y límite de la guarnición. Eficiencia de producción. Más impuestos locales. Eficiencia de producción. Y aquí finalmente tenemos más soldadesca y más marineros. Está bien, yo qué sé, tío. Ya digo, si conquistáramos Dinamarca, pues podemos hacer un poco que desaparezcan. Lo mismo con Suecia y tal, ¿no? Pero tenemos la prioridad ahora mismo de los moscovitas. Algo que podríamos hacer que estaría muy bien es límite de tropas y hacer un ejército más porque nos lo podríamos permitir por varias razones, ¿no? Y las fortalezas, ¿no? Las fortalezas claramente es algo que podemos ir mejorando. Voy haciendo todas estas. Ponerlas a nivel 3. Se nos muere un líder militar que estaba por aquí. Voy a crearlo. Vengo un 3 estrellas. Nos llama Austria una guerra de conquista contra Passau. Acudimos, no hay problema. Vale, y tú. Este no estaba entrenando. Vamos a traerlo a Cracovia, por ejemplo. Y voy a ponerle un general. No salen muy tochos, tío. Vale, tengo que hacer algo con el poder administrativo. Vamos a devear a saco, tío. Varsovia. Que nos dé Pastuki. Puedo hacer una. Ah, ya está hecha, ¿no? Digo, iglesias y por ahí tampoco nos van a rentar mucho. Y tú sigue entrenando también. Todos estos que entrenan. Y podemos comprar una habilidad de era. Vale, ¿la eficiencia administrativa es la polla o el absolutismo anual? Voy a optar primero por la eficiencia administrativa, ¿vale? Por la invasión que vamos a hacer en breve. Vale, y de manpower ya estamos más o menos recuperados. Vale, y esto termina en el. Las estas se hacen súper lento, tío. Las estas, tío. No sé cómo se llaman las fábricas. Vale, vamos a hacer la reclamación y podemos invertir en una nueva idea, menos 25% de coste de
la integración diplomática, que era pasaría de 770, creo que era, a 500. Coño, está de puta madre. Vale, se me ha muerto aquí un señor. Voy a poner impuestos nacionales, por ejemplo, poco caros. Vale, esta guerra no tiene ninguna dificultad, como vemos. Ya hemos acudido, así que guay. A ver, el hogar del soldado es la polla también. Podríamos ir haciendo algunos. Vamos a hacer algunos hogares del soldado también. El manpower está bien siempre. Y luego haremos límite del ejército, ¿vale? De hecho, podría ir creando un nuevo ejército. Límite es 36. Vamos a meter aquí dos más. 36, este está bien. Bastantes cañones. 34, aquí hay que hacer dos más. Revuelta en Braclavas. Vamos a mandar un ejército para allá. Nacionalistas kievitas, tío. Mira, ha nacido Kiev, ¿no? Kiev así un poco como vasallo. Ya digo, podríamos hacer quizá el Kremlin o algo. Autoridad del patriarca. Pero este no nos sirve de mucho, tío. Está un poco de lástima. Vale, nos vamos a pasar de poder militar. Tengo algunos rebeldes con los que lidiar. 80%. Pero estos son de mis vasallos. O sea, no puedo hacer mucho con el poder militar. Salvo de Bear, obviamente, ¿no? O sea, de Bear un poquito. Y luego haremos más casas del soldado, edificios de manpower, etc. Vuélvete para Kiev. Vale, en breves vamos a ir a la guerra contra Moscovia. Así que vamos a llevar las tropas a la frontera. Vale, me gustaría tener algo más de cañones en estos ejércitos. Moscovia siendo invadida por Nogai, entiendo, ¿no? Sí. Vale, eso significa que igual tendremos que hacerle la guerra a Nogai más tarde. De hecho, ya íbamos a tener que hacérselo. Pero bueno, ahora ya confirmado. 100%. Vale, podría ir integrando a Polonia, tío. Aunque vayamos lento, yo que sé que se vaya haciendo, ¿no? Ahora vamos a entrar en guerra. Estamos en paz. Voy a empezar a integrar a Polonia, tío. Tío, le hemos metido un menos 15. Es que es rival histórico, confianza, macho. Le hemos metido un menos 15 de deseo y libertad y aún así, ¿sabes? Puedes farmear esto varias veces. Vale, voy a hacerlo. Me gasto ahí el prestigio, no pasa nada. Y vamos a empezar a anexionarle. Antes de ir a la guerra. Por ir quitándonoslo de una vez. Son 7 al mes, deberíamos ir progresando. Suficiente. De hecho, algo que puedo hacer si gano pasta es subir esto incluso a nivel 5, tío. Y estaré ganando unos cuantos puntos igualmente. Vale, plan estamental cumplido, perfecto. Y aquí tenemos para hacer una fábrica en Mogilev. 50 de administrativo. O uno de proyección de producción en Neva. Si hay una contaduría, un taller aquí, que vamos a hacerlo. Por cierto, ¿cuándo nos dan la contaduría, tío? Igual nos quedamos un poco atrasados de tecnología diplomática, pero bueno, es entendible. Tampoco pasa nada. Vale, voy a quitar a este que está fracasando estrepitosamente. ¿Puedo hacer alguna claim más antes de atacar? Y aquí, perfecto. Vale, pues vamos allá. Puedo llamar a Austria. Ahora veremos qué hacemos. Vale, está Transoxiana, no sé qué pollas. El tema es, ¿debería mandar a alguien a Siena? En principio hasta aquí tendríamos que poder llegar. Ahora veremos. A ver, no debería tosernos nada a Rusia. Están siendo invadidos por Nogai. Revuelta en Crimea. Pues mira, vamos a mandar este ejército para el sur. En un momentico. Sean rebeldes crimeanos, entiendo. Vale, y aquí seguimos optando por el mercantilismo. Vale, Nogai ahí asediándole todo. Vale, pues tendremos que esperar a que Nogai dé la paz. No sé si puede ir hasta Transoxiana mientras tanto o algo así. Pero a Nogai tendremos que invadirla. Que no pasa nada, ¿no? Por otro lado. No sé si está aliado con alguien tocho. Uzbekos y Aham. No es el caso. Vale. Vamos a esperar a que dé paz Nogai. Y a ver si puedo llegar hasta Siena. Ah, le está asediando el Papa.
Pues perfecto. Igual cuando esté asediada le puedo dar paz blanca, porque tendrá pocas ganas de pelear, seguramente. A ver, 14%, vamos a esperar un poquito por aquí. Vale, se está integrando bastante rápido Polonia, ¿eh? No nos va a molestar demasiado tiempo. Termina la tregua con Sajonia. Me das blanca, ¿no? No me la da por poco, pero no me la da. Vale, hay que esperar a que Nogai termine su guerra. Está un 77%, debería darle en cualquier momento, ¿no? Bulgaria termina la tregua también. Vale, nos vamos a pasar nuevamente de poder administrativo. Unos puntos por ahí. Generar un poquito de dinero. Vale, a ver si no se peta, tío. El fucking OBS, macho. Vale, pues no sé, transoxiano no creo que me dé paz, ¿no? Aquí le está asediando Noruega. Vale, Finlandia, perdón, ahora sí que me darán paz. Guerra con los otomanos. Atacante contra Cili. ¿Y quién está más en la guerra? ¿Quién más está en la guerra? Ah, nadie. Nadie que pueda protestar o plantar cara. Vale, lo que puedo hacer, supongo, es colocarme encima de las fortalezas, ¿no? Para cuando terminen los asedios empezar a hacerlas yo y que no tenga guarnición. Pero no veo más fortalezas, tío. Juraría que tenía más. Vale, pues grande Finlandia asediando por ahí, supongo. Revuelta en Alandia. Eso es el norte, ¿no? Eso es el frío norte. Vale, en cuanto termine este asedio, lo pillamos. Aquí puedo pillar innovación en tecnología militar. Y puedo coger la misión de construir fábricas. 5.000 ducados y 10% de rendimiento de producción. Let's go. Y conquista imperial nos da 30 de prestigio y menos 5 años de nacionalismo. Pues bienvenido sea. Vale, puedo pillar esto por 900 puntos y ganar 4 de capacidad de innovación. Voy a hacerlo. Y podemos pillar el Grenzer y la caballería de arma blanca. Me renta la infantería de línea y caballería, habíamos dicho, ¿no? Mira, podemos pillar los húsares. Vamos para allá. Vale, Siena me da paz. Ya, seguro. Pasta y reparaciones. El resto, la verdad, que me da igual. Vale, pues nada, a ver si Moscovia termina su guerra, supongo. Aquí estamos pendientes. A ver, mientras tanto estamos haciendo cositas, o sea que no pasa absolutamente nada. Vale, ya han terminado la guerra. Efectivamente tenían más fortalezas. Vale, pues a ver qué le podemos quitar a Moscovia. La idea es meterle un tremendo bocado. La idea es darle un bocado bueno, bueno. Ah, pues mira, han recuperado la guarnición. Pensaba que no la recuperaban, no sé por qué. Pero la han recuperado, o sea que... Vale, Estonia ya te había hecho la reclamación, ¿verdad? Sí. Entonces te voy a quitar esto. Vale, y vamos a invadir Estonia ahora mismo con mi gente. Vamos para allá. Vale, ¿y qué hago con tanta pasta? A ver, podríamos subir la maravilla si queremos. Yo qué sé. Soldadesca. Vamos a ir haciéndola, ¿no? Por lo menos ni que se vaya haciendo, tío. No pasa nada. Sé que podemos pagar para acelerarla, ¿eh? Vale, aquí vamos a meter un muelle. Perdón, una de estas. Esto me da igual. Bueno, a ver, marineras, hay uno que da un montonazo, tío. Este da 1700, vamos a hacerlo. Y aquí es que habría que ir metiendo ya el límite de tropas. Voy a ir haciéndolo, ¿vale? Voy a ir metiendo límite de tropas. Siempre renta. Vale, tú vente aquí. Vale, ya digo, a ver, Transoxiana, no sé si le vamos a poder dar blanca o algo. Si ganamos esta batalla, le intento dar blanca. Hemos ganado, creo. Ah, no quiere, pues nada. Si no quiere, no nos vamos a enfadar. Solo faltaría. Vale, tengo aquí este ejército preparado. Vamos para allá. Que deje de existir este estado. Nos ha venido hasta bien, ¿no? Así no hemos tenido que hacer como una guerra contra Dinamarca y tal. Que no hubiera pasado nada si la teníamos que hacer. En plan, se hacía y ya está, ¿no? Pero bueno. Y eso tendremos que colonizar seguramente, tío. Me da un poco de chapa tenerme que pillar ideas de expansión o algo así. Pero bueno, supongo que si hace falta, hace falta. La imprenta da beneficios.
y gobierno desafiado. Okay. Vale, se están pegando, perfecto. Vale. Así de Dorpat. Venga, gracias por existir, Estonia. Siempre te recordaremos como alguien que peleó. ¿Cuánto nos cuesta 78? Joder, aún es carillo. ¿Es buena provincia o qué? Joder, está bastante desarrollada y es bosque. Su puta madre. Vale, con Moscovia en principio nos vamos a cebar. Sí, la verdad es que nos vamos a cebar en principio. A ver qué pillamos exactamente. Nuestra causa es justa. Menos impacto de expansión agresiva. Vale, pues se viene. Se viene, chavales. No sé si estamos estudiando transoxiana o algo, tío. Vale, varones ladrones. Que está aquí. No estamos asediándoles ni nada. Y no me quieren dar blanca. De momento. A ver, yo supongo que cuando vean la guerra como muy dúmez querrán dar blanca, pero no lo sé. Por cierto, ¿quiénes son mis rivales a día de hoy? Otomanos y... No puedo hacerlo porque estoy en guerra. Vale, vale, vale. Alguna fortaleza supongo que la podría quitar. Alguna guerra supongo que la puedo quitar. Alguna provincia, quiero decir, de fortaleza supongo que la puedo quitar, pero tampoco pasa nada. Por cierto, voy a ir. Y si invadimos Horda de Oro mientras tanto. Horda de Oro se lo puedo dar a Lituania. Pero me diréis, no, es que no renta. Puede estar bien también, ¿no? Digo un poco por no comerme yo todo. Aunque vamos muy bien de administrativo, ¿no? Sinceramente. Vale, están asediando mis vasallos ya a Transoxiana. Supongo que cuando caiga Bukhara seguramente me den paz, pero bueno. Que igual podría dar ya la paz, ¿no? Realmente, pero bueno. Entonces, a ver qué conquistamos, tío. ¿Puedo pillar aquí la tech administrativa que me va a dar más eficiencia administrativa? Estaría bien pillarla antes de dar paz, ¿no? Si nos vamos a cebar y tal. 942. ¿Cómo de loco es? Nada, nada, da igual, tío. La pillamos igualmente y au. A ver, 99%, vamos a dar ya la paz. La pillamos directamente y ya para otro momento, ¿no? Vale, voy a pillar en torno a un 70 de sobreextensión. Ahí, pillamos esto. A ver, lo suyo sería limitar un poco que Horda de Oro nos expanda. O que Novgorod no pille, o sea, que Nogai no pille más cosas, ¿no? Y la siguiente guerra capturamos todo el norte. Me parece... Joder, es poco, tío. Nos cuesta muy poquito en la paz, pero es que es muchísima sobreextensión, tío. Claro, esto ya es que no, como no somos como muy grandes... Mira, podemos forzarle a convertirse al catolicismo y que vaya convirtiendo las provincias mientras, tío. Y que rompa accesos, yo qué sé. Bueno, le podemos pedir reparaciones mejor, ¿no? Bueno, ya se las estoy pidiendo. Romba su mítica alianza con Siena. Fuck, ahí está. Vale, pues tú vente para aquí. ¿Me falta un ejército? No, está aquí. A ver, así Horda de Oro nos expande. Que Horda de Oro nos la podemos comer del todo ahora, ¿no? En verdad. Y vamos a ir haciendo los cores. Y así podemos lidiar con rebeldes también y farmear más absolutismo. Que eso está bien. Y en cuanto se hagan un poco los cores, invadimos Horda de Oro y la conquistamos también. Vale, estos están de camino. Venga, a ver si terminamos de integrar a Polonia ya. Y no sé cuándo acabaría la tregua con el Ottoman. En el 87. Tenemos 6 años para expandirnos antes de volver a lidiar con el fucking Ottoman. Podría pagar esto, tío. Pero es que creo que prefiero hacer edificios en general, ¿no? Termino la tregua con Túnez. Ya está bien que termine esa tregua. Puedo hacer universidades. Bolsa es que como que no renta mucho. Manpower siempre está bien. Vale, aquí hay algunas que todavía dan bastante pasta. Voy a ir haciéndolas. Y hogares del soldado, ¿no? Voy a meter algunos. Agresiones, cosaca. Tío, estoy por no hacer este evento porque siempre sale mal, macho, ¿ves? Siempre sale mal. Disputa fronteriza con los moscovitas. Siempre, siempre, siempre sale mal. Vale, en cuanto se hagan los cores, que no sé cuánto tardarán más o menos. ¿Veis? Es que hemos pillado un 86% de sobreextensión, tío.
Ahora, podemos incluso atacar antes, ¿no? Realmente, antes que se terminan de hacer eso, damos la paz. Si nos ponemos en plan super mega optimizadores. Bueno, y hemos pillado bajo Novgorod, queda super cara también, o sea que... ¿Qué tal vamos de capacidad de gobierno? Aún vamos bien. Podría hacer edificios de bajar la capacidad si es necesario. 20 de prestigio por una innovación casi que me gusta. En general la innovación es la polla, tío. Vale. Y eso. Si puedo pillar aquí uno de diplomático estaría bien, creo que el mes que viene. Voy a ver qué tal me llevo con el papa, por cierto. Mira, podría pillar los impuestos, pero voy a pillar el delegado papal. Y vamos a subir relaciones. Podría hasta liarme con el papa. Sí, podría hasta liarme con el papa, en verdad, pero bueno. Vale, voy a ir lidiando aquí con rebeldes. Me da absolutismo. ¿Cuánto estamos de absolutismo? 73 de 79. Tendré que quitar algún privilegio pronto también. Y rentaría ir consiguiendo tierras de la corona también. Qué bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a conquistar un montón, así que... Así que vamos bien, yo creo. Vale. Y eso, pendientes de que acaben un poco los cores. Podríamos ir atacando ya, en verdad, ¿no? Ya que se hace la guerra y no. A ver si suben estos. En principio suben, tío. Ahí está. 193. No, lo pago porque vamos volando de poder militar, en verdad. Pero bueno, poco, bastante caro, la verdad. Venga, vamos a invadir a la Horda de Oro de momento. Y le metemos un full annex también, supongo, ¿no? Es que creo que no se lo voy a dar a... Bueno, puedo meterle claims, de hecho. Pero creo que no se lo voy a dar a Lituania, que bastante carilla es ya. Y aquí está el otomano siendo atacado por los mamelucos, lo cual mola. Atacante contra mamelucos. Lástima no poder aprovechar para atacarle hasta dentro de 5 años. Porque molaría bastante, bastante atacarle ahora. Y si provoco la revuelta, salen 33k. Y los limpiamos, ya tomamos por culo. Que son muy caros los moscovitas, tío. Vale, tecnología administrativa. Esto hemos dicho que rentaría bastante. ¿Cómo de cara es? 822. Es bastante cara, tío. Y no me da innovación. O sea que voy a esperarme. Aunque, lo que digo, rentaría bastante de cara a las guerras, ¿no? De cara a comerse territorio. O sea, eficiencia administrativa viene genial, la verdad. A esto ya está casi. Va, voy a pillarla por la eficiencia administrativa, ¿vale? Estamos en abril. Yo qué sé, tío. Vale, vamos para allá. Vienen a Koyulu y Uzbekos. Vienen a Koyulu y Uzbekos. Integramos a Polonia, perfecto. Menos 3 de reputación diplomática. Ya empezaremos a sacar punticos. Vale, voy a hacer estados primero de todo, obviamente. Estados por aquí. Estados everywhere. Ay, necesitaré conquistar Premsliff a Bohemia, tío. No, en principio no. Pero bueno, podría ser importante eso, ¿eh? Mira que tengo misioneros, tío, pero como que no se pueden usar todos. Vamos a saquear un poco. Se murió el jefe de espías. Me gustaría tener uno barato, tío. 19-2. Tío, no tengo ninguno que sea así muy barato, ¿verdad? ¿Puedo conseguir uno? Sobre extensión inferior a 1. Esto puede estar bien. Hacer una fortaleza. Hacer un taller en Barlaz. Supongo que me pilló el de la sobreextensión. Vale, pues aquí hay que pagar uno a lo bruto, supongo. Voy a poner el de mejorar relaciones. Vale, tenemos que invadir a Koyulu y Uzbekos. Ahora iremos para allí. Bueno, están yendo mis vasallos, ¿no? Y bueno, nos hemos quitado Polonia. El resto de mis vasallos deberían ser como más leales en general. De hecho, sí, ya son bastante, bastante leales. El siguiente que integraremos será Novgorod o Lituania, ¿vale? Pero ya más tarde. Mira, es cruel nuestro rey y tenemos más disturbio nacional. Y es... Ah, claro, estas son las tropas de Polonia, ¿no? Mira, podemos hacer un ejército nuevo en torno a estos. Vale, tú vente para aquí y tú vente...
para aquí. Ocupar la capital enemiga. A ver si les podemos echar de la guerra. Y ya digo que esto va a ser un full annex en principio. Y sin el principio. Vale, estos nacionalistas los podemos contener. Vale. Y esto tiene que estar ya puntito. De caramelo. Vale, de capacidad de gobierno seguimos bien. En principio. Y mira, podemos ir convirtiendo provincias. Pero voy a hacer los cores, ¿no? En principio. Y vamos a convertir todo lo que podamos. Vladimir. Vale. Ok, estamos asediando. Y está a punto de llegar, perfecto. A ver si con eso es suficiente como para echarle de la guerra. Y en principio en 3 años... En principio en 3 años... Vamos nuevamente a la guerra con el otomano. Bueno, espero que quiera venir a Austria, espero que quiera venir a España. Y ya conseguir las provincias necesarias para el logro. Sirván, súper buena provincia, tío. Vale, pillamos más relaciones diplomáticas. Podría permitirme hacer un vasallo más. Ay, me están asediando aquí, me están liberando. A latir. Pensa. Nobles acuden al príncipe. Menos eficiencia comercial. Durante bastantes años. Que se rebelen. De hecho, fíjate. Vale, me han liberado esto, lástima. Sigamos convirtiendo provincias. Y aquí puedo hacer un estado completo. Perfecto. Y seguimos convirtiendo. Vale, la idea ahora mismo es sobre todo echar a estos, ¿no? O sea que... Uzbekos aún no te puedo echar. Qué raro, ¿no? Voy a marcarle que asedio todo esto de momento. Y vamos aquí. Creo que esta es la capital de Armenia. Creo. De Akgoyunlu, perdón. Ah, no, está bastante al sur. Pero bueno, con varias fortalezas ocupadas deberíamos poder... quedárnoslo todo, ¿no? Podemos pensar también en una invasión a Nogai. No sé con quién está aliado, Uzbekos y Aham. Puede ser buena, tío. Y quitarle los territorios que necesitemos. Volga. Que son bastantes, ¿eh? Son bastantes de los Urales. Vale, nos falta el core en Saratov. Que... Ah, bueno, que nos lo han asediado, por eso nos está haciendo. Vale, pues... Este no quiere rendirse todavía. Una paz blanca. Vale, voy a poner aquí los impuestos por generar más dinero. Y aquí tú me darías una paz blanca. Tampoco, bueno, pues nada. Un tesorero de nivel 3. Ahí está, es la mitad de barato. Lo voy a subir. No saco mucha pasta, tío. Pero bueno, prefiero ganar puntos en general. De todo. Sobre todo porque vamos a sacar a por las ideas de influencia, ¿no? Vale, sigamos asediando. Sí, porque estos no quieren ni oler la paz. Y aquí es que no he encontrado más fortalezas. Al menos de momento, estamos explorando. Vale, y este de la Horda de Oro se puede quitar. Voy a empezar a meter uno en Nogai. Un espía. Y otro en Moscovia. El de Moscovia ya lo tenemos. A ver, la siguiente guerra es sobre el otomano, ¿no? ¿Tengo a alguien en los otomanos? No tengo a nadie en los otomanos. Tendría que ser rápido para que no declare la guerra a España o la declare Austria o algo así. Quiero declararla yo. Y obviamente que Austria y el resto no se lleven absolutamente nada. Obviamente. Será por reconquista, que no se me olvide. Reconquista de las provincias de Bulgaria. Moscovia, Ural... Vale, rebeldes, hay uno que se vaya a rebelar o algo. Vale, los tratamos severamente. Y estamos ya en el límite de los privilegios. Voy a quitarme el de poder administrativo, creo que ha llegado el momento. Y ya quitaremos el de... ya quitaremos el otro. Vale. Tenemos cardenales y todo, tío. Qué guapo. 41, siguen sin querer paz blanca. 34, creo que tampoco quieren paz blanca. Me dan un cardenal y me lo quitan. Me encanta. Vale, me dan paz blanca, se la damos, no queremos nada con esta gente.
Vale, vamos a liberar las provincias de Lituania. Y a ver si me dan paz blanca a los otros. Y le cae una full annex de caballo a esta otra gente. Bueno, estamos explorando, ¿no? A los uzbecos. A los uzbecos podríamos romperle con Nogai. Sería bueno, tío. Porque queremos atacar a Nogai casi inmediatamente después. Me han descubierto aquí. Bueno, mientras vayamos bien de poder administrativo. Vale, seguimos convirtiendo. Está brutal eso. Más punticos. Y estos no podemos, no sé muy bien por qué. Porque es, claro, son provincias de estas de... Vaya, imprenta da beneficios. Son provincias de estas de compañía comercial, ¿no? Vale, quiero que rompas con Nogai. Y no rompes ni eso, o sea que... Tenemos que esperar. Es que tiene más fortalezas por algún lado, ¿no? Vamos por aquí a ver qué vemos. Vamos por aquí a ver qué vemos. Y ya digo, al otomano molaría atacarle rollo ipso facto, ¿no? A ver si podemos. Vale, voy a por el mercantilismo. Que estamos ya en 85. Bueno, claro, no lo hemos subido mucho más. Obviamente. Vale. Puedo seguir avanzando hacia el norte. Que es jugársela, a ver si encontramos alguna fortaleza. Mira, ya me da esto. Pues venga. Va en 99% con la horda. Vamos aquí a la frontera. Tú vente para aquí. Vale, y la horda, pues muy sencillote. Un full annex. Ahí está. Y todo su dinero. Ahí está. Aún es más caro de lo que espero algunas veces los cores, ¿no? Pero bueno, voy a esperar 2 meses antes de empezar a hacerlos. Un mes más. Para que baje el hastío bélico. Full ratito. Un mesecico, ahí está. Vamos a hacer los cores. Vale, pues empezamos a estar un poquito justos de poder. Mira, se me uniría un reformista de la armada. Es uno de ejército. Nah, pero paso. Paso, 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 paso. Vale. Estamos sacando 10 puntos. ¿Estaría bien subir la tecnología diplomática? Pues seguramente sí que estaría bien. Seguramente estaría bien, pero esto nos da más reputación diplomática, tiempo de viaje y contribución de los súbditos al límite de las fuerzas. Vale, podríamos atacar al otomano. Viene Austria, pero no viene España, porque está luchando en otra guerra. Y su gobernante es cruel. Pero si no está luchando en otra guerra, España viene. Vale. Vale, voy a preparar este ejército. Mientras hacemos tiempo. Vale, joder, tengo muchísimo límite ahora, tío, qué locura. Vale, a ver. El ejército es de 36 de esto. 36 de caballería no estamos pasando bastante, pero bueno. Vamos a meter 21 de artillería también. Vamos a hacer aquí un ejército potente también. Y nos han descubierto los otomanos, eso es putadica. Pero bueno, en principio tenemos razones de sobra para petarle. Al menos recuperar todas las provincias de Bulgaria y quitarle toda esta zona de aquí. Rollo hasta Kubán, Majar y por ahí. De hecho, esto sería un poco lo prioritario, en verdad, pero bueno. A ver, tú vente a entrenar. Aquí habría que hacer alguna fortaleza, ¿no? O metérsela. Estoy buscando dónde se la podríamos poner por aquí a Lituania. Aquí me gusta, por ejemplo, tío. Voy a meterle aquí una tremenda fortaleza. ¿Con quién está aliado el otomano? Naz, Musasa, Túnez y Beja. Bueno. Sara top cores. Vale. Y aquí convertimos Sara top. Ok. Vente a... Yo qué sé dónde lo podemos colocar, tío. No pasen desgaste. Aquí en el Kremlin seguro. Y tú... Es que no tenemos mucha capacidad de suministros, ¿eh? En general.
Vale, deberíamos ir bien con el otro. ¿Qué está luchando España, por cierto? Austria ha declarado una guerra, creo. Pasado Florencia. Bueno, no debería ser tocha. Y España está en paz. Lo que pasa es que atacar ahora con Austria en guerra, pues no apetece mucho, ¿no? Vale, no tengo ninguna provincia. 67 aquí. Tenemos ejércitos grandes, tío. Tendríamos que traerlos aún más grandes, en verdad. Pero bueno, voy a intentar terminar las ideas de influencia cuanto antes. Demandas injustificadas. Menos 50%, nice. Vale, un filósofo... Nah, esto nos da igual. Vale, voy a hacer trato severo por aquí. Y otro por aquí. Y aquí estamos haciendo con la sobreextensión. Pero la sobreextensión la hemos bajado ya. Ah, no, claro, no la hemos llegado a tener a cero. En ningún caso. Vale, y tú no te puedo colocar por ningún sitio, tío. Lo que más nos dejaremos seguramente será rollo en fortalezas, ¿eh? Pero bueno. Vale, España y Austria vienen. Vale, aún así el problema yo creo que es que Austria está en una guerra. Que igual es muy sencillota, pero es que preferiría esperar, ¿sabéis? A que termine la guerra. Que si no, la I igual se vuelve un poco loca y no sabe muy bien qué hacer. Vale, y aún así mis tropas como que deberíamos rollo pelear más por esta zona, ¿no? Rollo debería traer un poco todo por aquí. Quizá dejar algún ejército por esta zona un poco. Bueno, quédate en Moscú, está bien. Por cierto, ¿qué tal va la maravilla? Está a punto de terminarse, vamos a hacer el nivel 2 y el nivel 3 también. Que nos va a dar soldades y defensa local, o sea que aquí podemos destinar un poco esta provincia entera de Moscú a sacar sacar tropas. Puede estar bien eso. Termina el 20 de abril. Espero que me salga un evento o algo para acordarme, porque si no, no me voy a acordar. O sea, hacer generales. Que sean una tremenda mierda, tienen algo de asedio. Vale, ¿qué tal vas, Austria? Venga, a ver si ganan ya. Es una guerra pochita. Pochita, pochita en principio. Podría devear todas estas provincias con militar. Para tener como más capacidad en general. Vale, estamos en 84 y voy a quitar el privilegio. Nada, este lo voy a dejar hasta que terminemos las ideas, ¿vale? Este lo vamos a dejar hasta que terminemos las ideas de diplomacia. Que nos quedan ya solo dos. Incluso luego lo podemos dejar un poco para ayudarnos a ponernos bien de tecnología. Se nos murió el general... Ah, ¿no? ¿Quién se nos ha muerto? Ah, un general, ¿no? Claro, un general, soy bobo. Estaba pensando en un... En un tipejo de estos, ¿no? En un consejero. Además no son muy caros, son como 38 de militar. Vale, y pondremos Guerra Santa. Y si me alío con el Papa, a ver si viene, tío. Tengo capacidad para hacerlo. Ahí está. Y Austria ya ha terminado la guerra, ok. Vamos allá. Ojalá venga el Papa, tío. No viene el Papa. Actitud hacia enemigos y soldados. ¿Le puedo decir algo? Es que no sé si tengo favores con el Papa. A ver. Rollo que se prepare para la guerra o algo. 26 de abril. Vale. Le pido que se prepare para la guerra, a ver si viene. Yo qué sé, si no viene nos da igual, ¿no? Pero por intentarlo. Vale. Viene el Papa, pero no viene España. Guerra lejana. Fuck. Antes venía España. Ay, calla, que no es... No le estoy dando al otomano, le estoy dando a Valaquia. Vale, ahí está España, aquí sí que viene. Vale, pues vamos allá. Por reconquista de Silistre, por ejemplo. Vamos allá. Vamos allá. Vale, este es el que tenía uno con bastante asedio. Este. Vamos a mandarlo directamente a Giorgio. Tú aquí y tú aquí. Vale, y con este lo vamos a ir teniendo por esta zona un poco. Vale, vamos allá. Pero vamos, que la guerra principal la quiero librar rollo por aquí. Rollo asediar Constantinopla y esas cosas. No están tan fuertes como la última vez, pero están muy fuertes todavía, así que cuidado. Vamos a ir con mucho, mucho cuidado. Vale. Tener el objetivo de guerra pronto. A poder ser... Vale. A poder ser asediar Constantinopla cuanto antes. Estaría muy bien también. Vale, y aquí podría empezar la primera batalla.
Voy a dejar que me ataquen. Parece que se están suicidando ellos. Sí, se están suicidando. Vale, aquí me atacan también, pero también se están suicidando. Ok, ¿puedo poner alguna política? Mira, el coste de creación de núcleo lo podríamos poner. Podríamos ponerlo y cebarnos con esta guerra, ¿no? Se me ocurre. Pero claro, lo pongo cuando se vaya a acabar la guerra, no ahora. Vale, aquí parece que ellos se están suicidando también. O sea que voy a dejarlo. Joder, hubiera sido brutal que hubiera caído esa fortaleza. Vale, a estos les puedo cortar y van sin general. Ahí está. Voy a cortarles. Así aquí no refuerza ni Peter. O si refuerza a Peter. Vale, igual aquí nos la estamos jugando un poco demasiado, ¿eh? Lidiando con tanto otomano de golpe. Vale. A ver, si pierdo estas batallas no es el fin del mundo. ¿Vale? Es como hacer unos avances iniciales. Pero creo que aún así debería reforzar. Voy a esperar un poco para ver cuál es el que tengo que reforzar realmente. Seguramente sea este de aquí arriba. O ambos. Probablemente hay que reforzar ambos. Venga, que termine esta batalla justo antes de que entren estos. Bien. Vale, estos se la comen. Vale, no sé cuál de los dos reforzar, ¿eh? Aquí van a meter más tropas seguro. Podría dividirlo, este ejército. Claro, porque encima aquí se tienen que dar esta vuelta tremenda. Vale, puedo intentar sacar algún general 3 estrellas. Bueno, ya que sé. Y voy a meter este ejército aquí. No, no voy a meterlo de momento. Porque igual es mejor reforzar aquí abajo. No sé, no sé, no sé, no sé. Me interesa más como la batalla de arriba en realidad, ¿no? Porque es una serie de fortaleza y tal. Voy a meterme aquí arriba. No, vale, creo que es liado. Si está aquí abajo es la que perdemos 100%, yo creo. El 29 de agosto. Hombre, hemos llegado a reforzar. Nah, pero esta está perdida, 100%. Pero bueno, hemos conseguido ganar estas batallas aquí en el norte mientras tanto. Ni tan mal, ¿sabes? Y estos casi los voy a retirar un poquito por aquí arriba. Esto de Besarabien, por cierto, lo tengo al nivel 6. Vale, tengo las fortalezas mejoradas. Y mientras tanto, Austria se está comiendo todo esto. Y aquí nosotros nos lo estamos comiendo también. Que es importante. Podría haber roto fortaleza. Roto muralla. Claro, aquí me van a reforzar ellos con todo ahora. Bueno, pero mira, estos pueden meterse. De hecho, nos están metiendo. Vale, con cuidado ahora, ¿eh? Que tengo que esperar a que se me recuperen un poco estas tropas. Proclamar guerra santa. Más recuperación de soldadesca, perfecto. Soy defensor de la fe. Supongo que lo sigo siendo, ¿no? Sí, lo sigo siendo. Además de tier 5, que no está nada mal para cómo se pueden dar las partidas. Cayó Lubnie, perfecto. Vale, pues este ejército que venga aquí cagando leches. Y ahora yo creo que lo suyo sería esperar un poco a que ellos me asedien algo, ¿no? Rollo Tolku o Besarabia. Tolku que no lo tendré mejorado tampoco. Claro, aquí no hay ni fortaleza hecha. Un puto astillero. ¿Puedo dejar aquí guarnición, eso es? Para que aguante esto un poco por lo menos. Me atacan. Va, espérate, me puedo pirar, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar recuperarnos aquí un poquito. Vale, y aquí tengo todas mis tropas. Creo, casi todas. Quiero pelear en alguna fortaleza. Aquí en Pantano sería la polla, tío. Si me empiezan a asediar Tolku, vamos a atacar aquí con todo. De hecho, aunque me liberen Giorgio y tal, está bien. Que no quiero pelear en Giorgio. Mira, Austria y Bohemia están asediándole todo a saco mientras tanto. ¿Qué tal va España? Bien, España asediando Túnez. Probablemente podamos echar a Túnez de la guerra. Pero bueno, me interesa incluso que España entre por el sur, ¿eh? A dar por culo. Vale, que vengan a Tolku, tío. Ya digo, aquí igual me lo liberan y tal, pero bueno. Vale, nacionalistas de la Horda. Voy a cargármelos un poco. Damos unos pocos meses.
para recuperarnos. Escuela Alemana de Órgano del Sur. 1500 ducados para obtener prestigio anual durante unos 30 años. Venga. Vale, administrativo y cores por aquí, perfecto. Vamos a hacer cores. Y creo que no debería convertir mientras estamos en guerra. En general. Pero bueno, vamos a hacerlo. No es la suya. 130.000 hombres aquí, en un asedio. A ver si me asedian Tolku, tío. Es que Tolku es súper bueno, tío. ¿Y este ejército? Ah, vale, vale. Que este ejército y este es el mismo, ¿no? Entonces me falta aquí un ejército, ¿no? Claro, tío. Este se ha quedado aquí en el norte. Vale, me estaba faltando un ejército. Yo pensaba que se estaba recuperando. Vale, podríamos forzar batalla aquí, si no. Vale, porque aquí se están pegando y no me hace mucha gracia cómo se están pegando. Deberíamos empezar a avanzar. Y aquí podríamos pelear 100%. Voy a ir metiendo tropas. Y este que baje. Vamos a atacar aquí. Están sin general. Me gustaría tener un 3 estrellas. Se me murió el que teníamos, tío. F un poco por ahí. Vale, ojo porque aquí me van a meter todo, ¿eh? Yo creo. Le doy duro, tío. Pero eso, él me está reforzando con todo. Vale, batalla tocha, ¿eh? Vamos para allá. Se comen un menos uno. Que yo qué sé, algo hará. Joder, lo que me están metiendo aquí los otomanos, hola. Y este probablemente la perdamos. Debería esperar un poco para entrar, quizá. Impuesto base o qué metemos aquí. Aquí metemos soldadesca. Bueno, a ver, que mientras tanto mis aliados y vasallos van haciendo cositas, ¿no? Que eso no está mal. Bien, 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 bien. Va bien la cosa, tío. Aunque perdamos esta batalla no es el fin del mundo. Pero es, obviamente es una putada. Aunque probablemente aquí tenga todo el otomano, ¿eh? Le hacemos pupa, tío. Voy a retirarme. Pff, le damos bastante duro, ¿eh? Mira, se retira Bohemia. Voy a retirarme yo también. Se retirarnos aquí, por ejemplo. Pierdo un punto. Ya ves tú. A ver, me estaba metiendo ahí absolutamente todo el otomano. Y no pasa nada. Vamos a recuperarnos. Y ha sido buena batalla para nosotros. O sea que... le hemos hecho más pupa de la que ellos a nosotros proporcionalmente. Estoy satisfecho. Vale, vamos a recuperarnos. Me gustaría tener como más capacidad de guarnición. Tendríamos que meter como... ¿cómo se llama el edificio este? El depósito de suministros. Estaría bien, ¿no? Puedo ir metiéndolos, de hecho. Para recuperarme aquí rápidamente. Voy a hacer el depósito de suministros. Aquí queda... También tenemos poder para esto. Giorgio. Así podemos estar para una batalla en Tolku. Sería guay. Vale, van hacia el norte ellos ahora. Pero bueno, es una guerra en la que a nosotros nos viene bien que pase tiempo. Quería tener como dos stacks más, tío, para haber ganado esa batalla. Qué locura, tío. Fuki no toman. Vale, no me asedian Tolku todavía. Igual se centra en Austria y le echan de la guerra, tío. Eso puede ser un problema. Ah, ya tengo un depósito de suministros aquí, ok. Voy a esperar un mes más. Un mes más y pasamos a la ofensiva nuevamente. Vale, ahí está. Vale, este es el de 3 de asedio. Pues vente para Giorgio. Tú aquí. Tú a Tirnovo. Y tú a Silistre, por ejemplo. Se me da un poco de miedo que echen a... a Austria de la guerra, tío. Debería intentar rusear Constantinopla o algo. Vale, el español ya empieza a avanzar por el sur. Eso es muy nice. Eso es muy, muy, muy nice. Le podría forzar a Túnez acceso... Aquí atacan ellos, cruzando río, no entiendo nada. Y ahora ya no atacan. Vale, si mando este así en plan sneaky a Constantinopla, tío.
y hacemos una brecha. Me empiezan a reforzar aquí, really. Otra vez. It's happening again. Podría sacar mercenarios, ¿eh? Voy a aguantar. Ah, le doy muy duro, tío. Pero es que me empiezan a reforzar como enfermos, macho. Ya ves. Es que me refuerzan como enfermos en esta batalla, tío. Y aquí siguen teniendo 130.000 tropas. Si mando estos al norte, igual ganamos. Ah, yo creo que ganamos. Si los mando, lástima por este asedio. Y si dejo algo, ¿cuántos son? 12.000. Un poco risky esto, ¿eh? Pero París bien vale una misa. Venga, ganamos, por favor. Venga, me está reforzando Austria. Bien. Victoria importante. Vale, estos que vuelvan para el sur de momento. Vale, aquí quiero sacar alguno, ¿no? Perfecto. Vale, ¿qué tal va nuestro amigo austríaco, tío? Que aquí le habrán partido un poco, por desgracia. Bueno, mira, están asediando ya Alejandría. Vale, otra conversión por aquí. Podría meter Guerra Santa o algo el Papa. Vale, se cae Constantinopla. A ver, de Manpower vamos bien de momento. Aquí parece que me van a zurrar un poco a Austria, pero aún no han entrado en su territorio como pasa en otras ocasiones. Lo cual pienso que está bien, tío. A ver, aquí podría petarle tropas, ¿no? Vamos a darnos una vuelta así. A ver si le petamos algunas tropillas. Parece que están moviendo por ahí. Y tú así de medirne. Mira, aquí igual refuerzan ellos. Cayó Constantinopla. Muy bueno esto. Muy big. Muy, muy, muy big. Es Gelibolu. Paz de Túnez. ¿Qué me da? Le saquearíamos, ¿no? Vale, espérate. Creo que lo voy a mandar, pero pidiéndole accesos. Vale, a ver. Reparaciones. El acceso militar obligado. Y dinero, ¿no? Y que rompa, supongo, con otomanos y tal. Vale. Ok, está cobrando el otomano ahora. Tiene muchas menos tropas. Vale, aquí. Tiene pinta de que esto lo podemos perder perfectamente. Aquí me están atacando. Esta la vamos a perder. Un poco de avaricia ahí, supongo. Y aquí no podemos hacer por evitar esta batalla, supongo, ¿no? Ah, que la palman ellos. Igual puedo llegar a reforzar. Yo creo que sí. Uf, si palme lo tomo en esta batalla y se tiene que retirar con todo este ejército. Creo que está prácticamente hecho. De hecho, sí. Ahí está. Perfectísimo, tío. Joder, qué bien, tío. Qué bien, coño. Vale, aquí seguimos con las ideas de influencia. Supongo que ya no es como súper ideal, pero bueno. Por cierto, aquí hay una fortaleza, ¿no? Yo tengo un tío de 3 de asedio. Que es este, ¿no? Vale, vamos a mandarlo aquí. Y aquí van a Constantinopla. Voy a esperar a que se bloquee el camino. Y vamos a reventarles. Ole. Vale, ¿qué tal vamos por el otro lado? Aquí ya han avanzado mucho más la IA. Ok. Bueno, España está avanzando por el sur. A ver si captura Alejandría, el Cairo y todo eso.
Y aquí vamos a recuperarnos de soldadesca, chicos. Vale, tiene un ejército por aquí que habría que intentar destruir. Tres estrellas, ¿eh? Tres estrellitas. Bueno, se retira para el norte, está bien eso. Y aquí le podemos pillar este cañón. Vale. Ok. ¿Qué tal van por aquí? Van un poco justitos. Vamos con calma, tío. Vamos con calma. Vamos a intentar asegurar esta zona, recuperar un poquito de manpower ahora. Y este que nos vaya haciendo los asedios, ¿vale? Rollo Atenas y toda esta gente. 85.000 hombres tiene aquí. Vale, pues esto es a lo que me refiero de que hay que ir con cuidado. Si le puedo meter una batalla que sea beneficiosa para nosotros. Y esto ya podría haber caído, la verdad. A ver, debería poder ganarle. Vale, perfecto. Prefiero que me ataque él. Parece que es como un menos uno por cruce. Vale. Vale, este llegaría aquí el 20 de septiembre. Perfecto. Vale, vamos con todo. Se ha comido un menos uno, efectivamente. Está bien, ya si ganamos esta batalla. Vale, está sin infantería. Está cobrando ahora muchísimo, tío. Le estoy reventando los cañones. Perfecto, tío. Vale, se retira para el norte. Aquí Austria parece que ya va más holgada. Así que nice. Voy a separar aquí un poco mis tropas. Así que estoy una fucking vez. Espero que empiece a estar jodidillo, manpower. Aunque me está recuperando todo esto, el cabrón. Pero bueno, España le está avanzando como quiere por el sur, tío. Eso es muy bueno. Tenemos que hacernos con toda esta zona primero. Creo que es un poco lo prioritario. Cayo Selanik. Vale, voy a tomar Kruje. Obviamente es una putada que me estén liberando todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que hace la IA. Se cuela por donde buenamente puede. Vale, aquí el tema es que tienen que acabar con este asedio de aquí, ¿no? Y con este otro de aquí. No sé si mandar gente a ayudar. Son asedios importantes. El de Kruje es un poco... un poco jugársela, ¿no? Vamos a decirlo así. 70.000 hombres por ahí que pueden ir aplastando a diestro y siniestro. Vale, tengo manpower todavía. Claro, porque yo luego estas provincias las quiero conquistar todas. Pero bueno, debería poder hacerlo igualmente, ¿no? Vale, ojo con estos 80.000. Voy a mandar gente hacia el norte. Por si hay que pelear, que tiene pinta. Y bajarle los humitos. Tirgoviste. Se está colando por ahí este ejército. Qué pereza, en verdad, ¿no? Sí, va intentando reventar tropas de una en una. Igual podría poner algún ejército sobre estos asedios por terminarlos más rápido. Nos siembran el descontento los otomanos. Gentusilla. Vale, y aquí están liberando. ¿Yo puedo pasar hasta aquí? No. Pues igual hacemos lo que os digo, ¿eh? Intentar acelerar un poco estos asedios. Creo que va a ser importante. Cae Kruje. Nice. Vale, aquí se le ha bloqueado el camino. Vamos a matarlos. ¿Cómo pone el general antes, la ratita? ¿Cómo pone el general antes de pegarse? Vale, y con esto iremos ahora a Atenas. Y ya terminamos un poco con todas las fortalezas de esta zona. Bueno, Atenas. Ya me entendéis. Esa provincia. Vale, y este momento no nos queda sino ignorarlo. O sea, le estamos sacando mucho beneficio en esta zona. Y España está entrando a saquísimo, tío. Así caen estos asedios rápidamente. Y ya está, tío. No hay mucho más que ver por aquí. Sobre todo por tener un poco controlada a esta gente, tío. Juniat.
nos liberan cosas, igual nos asedian algo también por aquí. Mira que hemos hecho un poco por hacer fortalezas, pero bueno, a ver si las que están aguantan. Mira, Zemplén podríamos pelear si empiezan a asediarlo. Pierdo 2000 de soldadesca y un poco de todo, como me gusta. Vale, el tema es que yo igual aquí no podría reforzar. Espera, yo podría matarle este ejército y que no coloquen aquí general. Ojo, ojo el movimiento Five Head. Si no colocan aquí general, hemos triunfado, ¿eh? ¿Cómo puede hacer esta cagada la IA, tío? Madre mía. Madre mía. Me la suda como el menos uno o lo que haga falta. Vale, me van a empezar a liberar Constantinopla. Voy a hacer aquí un bombardeo. Vale, aquí deberíamos derrotar del todo a estos tipos. No creo que huyan aquí. O sí que huyen aquí. A tomar por culo, tío. ¿Cuántas tropas acabamos de matar aquí? Está en la mierda el otomano ahora, tío. Ojalá, tío, ojalá no tuvieran tregua ahora mismo con mamelucos y por ahí para que le atacaran, ¿sabéis? Sería la polla. Bueno, fijaros, aquí nos están destruyendo, ¿eh? Mucho hablar, pero... pero eso es una realidad también. Vamos a ocupar estas provincias. Y vamos para el sur. Vale. Ya un poquito justos de manpower estamos. Voy a relajar los criterios. 80k. Vale. Este que se venga hasta Gelibolu de momento. Ya tendremos que mandar tropas aquí, no nos queda otra. ¿Crimea es buena para pelear? No. Anabolu. Ahí está. Vale, vamos a Gelibolu también con estos. Tío, me parece que tenemos como poca puntuación. Ah, mira, ya se ha petado. Joder, llevamos hora y cuarto. Fuck, pues lo dejamos por aquí. No sé si estaréis viendo esto, chicos. Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale?